Estoy harta de ver dumplings por todo TikTok. Y ya se me salió la baba. Mi hijo va a salir con cara de dumplings. Vi. Vamos, vamos, vamos. Según eso, en esta tienda es donde tienen los mejores dumplings y también tienen todos los ingredientes. Y ahí viene mi cómplice. Vamos a tratarlo todo, ¿eh? Uy, vamos. Son estos, ¿no? De puerco. No sé. Es Trader Joe's dumplings. Creo que son estos. Estos son de puerco. Estos son de pollo. Y es de sopa. Sí, son estos, güey. Son estos. Están $3. Están muy bien. ¿Sí? ¿Y si los ha visto, mamacita? Sí, muchas veces me he quemado como 10 videos y como que sí paso saliva. Sí. Siento que se me antojan, pero no mucho. Ahora entiendo por qué compramos tantas salsas, porque los que yo miré traían como un sobrecito, pero pues mira, acá traemos todo esto. Mamá, y ustedes no tienen ni microondas, ¿dónde los vamos a calentar? ¿A baño María? Ándale, sí. ¿A baño María? ¿Cómo no? Sí, tengo microondas, no me andes diciendo que no. ¿Cómo lo tiene allá afuera en la yarda? Sí. ¿Cómo no, mamá? Tiene letras como asiáticas. Oh, ahí está ya. Ok, ¿esos van a ser los manoseados de Ima? Pero bueno, a mí pone bien poquito el mío. No, pero esa salsa no está picosa. Ok. Ok, salsa, quita soya. Y es esta salsa que es como honey spicy. Es miel con... Enchilosa. Enchilosa. Vas a comer miel. ¿Sí? Pues saben a dumplings, están buenos. A ver. Nada más que así como yo miraba a las muchachas que les, se lo comían y... A ver, dame la cuchara. Y me salía la baba como que no. Tengo la boca de agua. Y todos de la misma cuchara. ¿Te lo sientes? No. Ah, bueno. Es neto. Y yo que compré una caja para cada uno. Y para probar los del otro sabor, que son los de pollo. ¿No? Está bien raro. No. ¿No? Es que a Javi le gustan puras sopas maruchas. Eso sí, la salsita sí está muy rica. Sí, ¿sí me gusta? Sí. A ver, vamos a calarla otra vez.